Bueno, debería cambiarme para tener una vestimenta más apropiada y poder investigar el caso de esta niña. Debería empezar por la escuela donde mi último registro decía que habló con su maestra, así que iré para allí. Hola, Buenas, ¿quién es usted? buenas. Me presento, soy Isabel Tanner, la detective de la ciudad. Laura, ¿verdad? Sí, encantada. El gusto es mío. Bueno, he venido aquí para hacerle algunas preguntas sobre Camila. Sí. ¿Puedo pasar? Sí, perfecto, pase. Gracias. Siéntese aquí al lado mío. Está bien. Bueno. Cuénteme, la última vez que vio a Camila. La última vez fue hace ya unos días que tuvimos una clase y recuerdo que se fue sola a casa, si no recuerdo mal, Ajá. porque no vino nadie a recogerla, pero me dijo que estaba cerca de su casa, así que no vi ningún problema al estar todo también lleno de padres y así. Ajá. Okay. Perfecto. Dime qué hace en sus clases, tipo qué da y esas cosas. Pues solemos, obviamente, hacer cosas para que los niños se diviertan y así. Y pues una vez, por ejemplo, la última vez fuimos a la excursión de un bosque que hay aquí al lado y pues a enseñarle plantas y los animales que estuvieran cerca. Ajá. Perfecto. Ok. Bueno. Déjeme que anoto. Bien. Ok. Vale, pues. Ok. Creo que eso ya sería todo lo de la encuesta. Vale, Preguntas. pues perfecto, pero tengo una pregunta, una duda, ¿eh? No es de mucha importancia. Dime. ¿Nosotros nos hemos visto antes? ¿Por casualidad o algo? Es que me suena. Sí, puede ser. Tipo, vengo a buscar a mi hermano algunas veces. Ah, vale, creo que ya sé quién es usted. Bueno, pues le digo que tiene bastante. Me gusta su pelo, la verdad. Ah, muchas gracias. El tuyo también está bien. Gracias. Bueno, creo que ya debería irme. Gracias por Sí. las respuestas. Y si tengo alguna duda, luego vengo para resolverlo. Vale, pues. Adiós. Que pase Bueno, buena tarde. nos vemos luego. Vale, adiós. Ashley, ¿estás bien? Apenas te he visto comer algo. Te noto muy triste. ¿Pasa algo? No quería preocuparte. Es lo que está pasando ahora mismo, el caso de la niña. Ah, de la pequeña Camila. Sí. Qué Es pe... muy triste que hayan secuestrado a una pequeña. Es horrible. Pero, ¿pudieron saber algo? Isabel y tú. Isa me trajo un mensaje que es un poco alarmante para ella. También tengo que protegerla porque también están amenazando a su familia. Dios. Isabel. Pero, ¿y qué pistas han tenido? ¿Han encontrado algo? Lo único que tenemos es que se representa como la persona X. Esto es complicado. No tiene elementos, nada, aún. Desearía decir que sí, pero Pues hemos buscado por toda la ciudad. si el asesino apareció por algún lado, no lo tendrían que haber visto. La policía no tiene... ¿Listo? Claro, no hay cámaras de seguridad que puedan detectarlo. Hay en casi toda la ciudad. Algo debería de ello, debería ocurrir. Tal vez en el bosque también hay algo. Se supone que tienen vigilancia también ahí.
razón. Es eso. Gracias. Voy a ir buscando. Era eso. Era lo que faltaba de ver. Gracias. De nada, gracias sí. por la comida también. Nos vemos. Nos vemos. Ay, pobre. Espero que encuentre la Okay. respuesta. ¿Qué se supone que es esto? ¿Esto es un cuchillo? Voy a llamar a Isabel. ¿Eleanor? Hola, ¿Y Isabel. otra vez? Hay un cuchillo afuera, o sea, tipo, detrás de tu casa. No sé si quieres venir a ver. Vamos. Guíame a dónde está el cuchillo. A ver. Sígueme. De todos modos, está al lado de tu casa, así que... Ah, ok. Tengo miedo de que sea por el tema de... Debería agarrarlo para investigar. Ok, gracias. ¿Te burro? Ayuda, es una pista. Acción. Esperad un momento, por favor, se me ha ido la para que puta estaba, madre de la para que mierda. Estaba re lejos, para acá que estaba. No, se me ha ido Está la re puta lejos. Pantalla, qué cabrón. Buenas. Me presento. La puta madre, para. ¡La concha de tu madre! Qué boquita, ¿no? ¡Oh, no! A mí vuelta. Me pero tenés que abrir la puerta, estúpido. Sí, ahora voy. Hola, buenas. Me tenten. Sí, ahora voy. Ok. Cuénteme lo que ha hecho por la con un... Veníamos bien, boludo. Veníamos bien. Yo esperaba la pregunta de si íbamos de verdad. ¡Para! ¡Te voy a matar! ¡Vete, corre! ¿Qué pregunta le hago? ¿Qué pregunta le hago? ¿Qué pregunta le hago? ¿Qué? Déjeme que anoto. Bien. Ok. Vale. ¿Qué más digo para...? Yo no sé qué más. ¿Qué decir? Ay, Dios mío. No, es que... Sí, sí. ¿Qué mierda más digo? Es que me tocaría a mí tirar ahí la indirecta. Sí. Creo. ¿A mí? No, a ver, yo. A ver. Yo, a ver. ¿Cómo te queda el texto? ¿Pero qué es esto? ¡Es una cosella! ¡Dios mío! ¿Será que tiene que ver con lo que...? ¡Y tiene sangre! Ahora me da miedo. Mejor llevárselo a Isabel. Tal vez pueda ayudarme con esto. Papá. Se le soltó la cadena. Sí, suelta la cadena. Acción. ¿Qué demonios es esto? ¿Soy yo o desapareció el cuchillo? ¿Qué demonios es esto? Y yo justo no, es que ni siquiera lo estaba viendo. Estoy con el F5, que lo sepan. Acción. No puedo. ¿Qué pasó? Ay, Dios. ¿Qué pasó? Que agarré el cuchillo. Mierda, carajo. Fue horrible. Una le pido, una pi.